la gente va entendiendo en ciertos lugares y proseguimos nosotros con el operativo de control de precios en forma conjunta con el Ministerio de Economía de la provincia, Dirección de Centro de la provincia, Dirección de Centro de la capital. Bueno, seguimos trabajando de forma conjunta, nos dividimos en varios grupos, también bien cercano, y bueno, gracias a Dios la gente va acompañando este operativo, que normalmente lo que único le pedimos es que se traiga los precios al decreto presidencial, y bueno, la gente va entendiendo, pero hay en lugares que llegamos también por denuncia de vecinos, porque en realidad también no han entendido. Esto es de todos los días, trabajamos a veces también. Verón, cuando cierran un comercio, ¿a cuánto tiempo lo vuelven a abrir? ¿Qué requisitos tiene que cumplir el comerciante para que le vuelvan a dar la alta? Bueno, normalmente todas las actuaciones que hacemos nosotros son derivadas y elevadas al tribunal de falta, en la cual el tribunal los notifica en forma inmediata, porque ahí también están trabajando en forma digamos, un grupo mínimo de está la doctora Carpintero y el doctor Mishima, y a veces, bueno, se intercambian los jueces, pero es una guardia mínima que normalmente se utiliza. Bueno, sabiendo que estamos trabajando full con este tipo de operativos, en donde se han producido multas y clausuras, el comerciante debe ir al tribunal, que eso ya lo saben, los invitamos nosotros a que vayan al tribunal los efectos de que sigue el procedimiento administrativo, los efectos que se levanten la clausura, y siempre y cuando siga manteniendo los precios que de acuerdo a un listado que normalmente le mostramos a nosotros que es un listado que normalmente maneja Nación. Así. Esto va a durar hasta que dure la cuarentena. Sea todo el mes de abril, todo el mes de mayo. Hay por estos días, varios reclamos de los consumidores que se quejan de los elevados precios. Desde que empezó la cuarentena, ¿tienen datos más o menos de cuántos locales han cerrado, cuántos locales han clausurado? Nosotros hemos clausurado aproximadamente entre 8 o 9 locales, entre hipermercados, o sea, supermercados de grandes mercadurías, supermercados más chicos, despensas y algunas farmacias. Lo que sí la gente denuncia mucho es el consumo y el alto precio que tiene la verdura y la carne, la cual nosotros todavía no tenemos ninguna bajado de línea, digamos, una orden de empezar a controlar verdurerías y panaderías, pero estamos atentos a cualquier información que podamos recibir para salir.